somos cinco amigos de verdad. Llenos de esperanza, amor y paz. Con el corazón lleno de ilusión, vamos por el mundo con este cantar. Somos cinco amigos de verdad. Con una canción para soñar. Siente cara a Dios, lejos del dolor. Somos cinco amigos de verdad. Bajo el cielo azul o la tarde gris, todos de la mano como hermanos vamos, juntos sin temor. Cinco campanitas de cristal, siempre cara a Dios, lejos del dolor. Somos cinco amigos de verdad. Bajo el cielo azul o la tarde gris, todos de la mano como hermanos vamos, juntos sin temor. Por cualquier lugar, somos cinco amigos.
llamo Silvia Pargas y soy de Barcelona, de la ciudad de donde salen todos los parchís. Estoy trabajando con ellos como maestra, dado que los niños no pueden ir a la escuela cuando están de gira y se llevan pues, a sus profesores ambulantes, ¿no? Somos Joaquín y yo. En principio estoy para dar clases, pero el trabajo más que nada consiste en convivir con ellos, en vivir con ellos y enseñarles también de la vida, no solamente de materia escolar. Entonces, convivo con ellos. Para dar clases utilizamos unas 2 horas mínimas diarias. Y bueno, damos de todo, ¿no? Desde matemáticas, pasando por inglés, hasta geografía, de todo. Además que cada uno de ellos está en distintos niveles. Seguramente os preguntaréis si son buenos estudiantes o si son un poco vagos. La verdad es que son muy listos, todos. Lo que es lógico, ¿no? Unos niños que aprenden fácilmente a moverse y aprenden las letras de las canciones sin ninguna dificultad, pues a la hora de estudiar mates, matracas, ellos le llaman, o idiomas o cualquier otra cosa, pues no hay problema. Thank you.
que yo a los 3 años empecé haciendo anuncios en la televisión y anuncios y yo a Casa Belter, a Discos Belter, ya fui una vez para hacer el póster de un disco que se titulaba Carlitos. Y yo ya había ido y me había visitado el señor Fenollar, el manager de Aurora Galicia. Entonces otra vez me llamaron para hacer esto de parchís y yo fui y resulta que nosotros pensábamos que era para otro disco, para hacer la tapa de otro disco, y no, resulta que era para entrar en parchís. Entonces ya me dijeron eso de entrar en parchís, como ya tenía unos anuncios para hacer. Tuve que hacer eso hasta que Oscar se enfermó y ahí entro yo. Y aquí estoy. Yo voy a hacer ahora un truco. Esto es un pañuelo. Con esta pelotita la voy a dejar aquí. Y me va a dejar estar ahí. Cuando yo te diga tres, la tres. Uno, dos, tres, cuatro. No está, mira, mira, mira. No está, a ver, María. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, Frank, aunque no lo parezca, porque se ve muy serio, pues es el más revoltosillo, ¿no? Y a veces, pues, lo sorprendemos tirándonos pelotitas de papel, sí, jugando, o cantando canciones que se inventa con letras divertidas, porque él es compositor, ¿sabéis? Thank you.
amigos del canal Universo. Como habíamos prometido, no tenemos a Parchís aquí. Tenemos al trío de Parchís. Hola, ¿cómo te llamas? Gemma. ¿Y tú? Yolanda. ¿Y tú? Frank. Frank. ¿Y tú? No, no hay nadie por ahí. Bueno, Gemma, ¿qué es lo que... ¿Cómo te han tratado mejor en México? ¿En qué sitio te han tratado mejor en México? Ah, pues en todos. Todos. Gemma, ¿cuántos años tienes? No sé. Muy bonita edad. Esa edad es la mejor, creo, que de la niñez. No, tengo, ¿tú, Yolanda? Tengo 13 años, 13. ¿Tu edad, sí, por favor? 13. Ok. ¿Y tu edad, Frank? 14. 14 años, estás un poco bajito, ¿no, Laureano? Si te pica, te rascas. ¿Cuántos años tienes? 10 años. ¿Qué día naciste, Frank? 6 de agosto de 1971. Pero mira, Carlos. ¿Y qué...? ¿A qué hora? Como, no sé, a la 1 de la madrugada, por ahí. A la 1 de la madrugada. ¿Y qué hacías todas esas horas? ¿Dormías? ¿Qué hacías? Pues que hacía pegarle patadas a mi mamá. ¿Pegarle patadas a mi mamá? ¿Qué te decía tu mamá? ¿Que eras futbolista? ¿Que eras baloncista? ¿Que eras qué? Basquetbolista. Basquetbolista. Con lo canijo que eres. Bueno, Yolanda, ¿tú qué hacías el día que naciste? ¿Qué día era el día que nací? No, ¿qué hacías? También pegar patadas, supongo, ¿no? No sé, no es que no me acuerdo. No se acuerda, claro. O sea, tiene el cerebro así un poco trastornado. ¿Y tú qué hacías el día que naciste? Bueno, pues yo nací muy rápido, ¿no? Ah, muy rápido, o sea... O sea, ella nació en fracción de segundo, ¿no? A ver, yo iba a la clínica y al cabo de un momento ya nací. O sea, muy rápido. O sea, es una muchacha que vivirá su vida rápida. Es una Laureana rápida. ¿Qué coche te vas a comprar? A ver si es rápido también como cuando naciste. El que sea. El que sea, que te compre tu marido. Claro. ¿Y cómo se llama tu marido? ¿El que tú crees que será tu marido? Bueno, pues no lo sé, tengo muchos. ¿Muchos? O sea, es una chica así un poco extraña, ¿no? Tiene un novio en cada puerta. Claro. Pues con el mejor. Con el mejor, claro. El mejor. Claro, con ese mejor. Ah, es el que no sé. Es el que no sabe. ¿Y tú, Yolanda? ¿Con quién me voy a casar? No sé. A lo mejor eres tú, guapo. Te lo meto que está de gracia, Laureanos. ¿Y tú, Frank, con quién quieres casarte? Esa esposa yo creo que es la mejor. Porque además te van a poner en la cárcel así, ¿no? Con las esposas. Me pones en un compromiso porque te demasiadas. Claro, si dice una, se enfada la otra. Claro, y si dice la otra, se enfada la otra. Laureano, ¿entiendes? Entiendo. No, bueno, ahora paramos esta entrevista. Que se me está cayendo la toalla. Vamos aquí, falta carrete. Chao.
entré en el grupo por mi hermano, ¿no? Que tiene un amigo que graba en la casa de discos del Tren de España. Él me trajo allí, me hicieron unas pruebas, canté una canción y al cabo de un tiempo me eligieron para el grupo. Oye, Sherry, quiero estar junto a ti, cerca de ti, con la música aquí, saber al fin si te gustó también. Oye, Sherry, una noche así, la fantasía comenzó para mí. A ver, me la mueve el Tizi, por favor. Que sí. Oye, Sherry, nan, nan, dame tu mano, bailemos así toda, toda la noche. Nan, nan. Gema, que es la soñadora por excelencia del grupo, aparte le gusta mucho escribir, ella siempre dice que quiere ser escritora. Es una chica muy, muy introvertida, pero en cuanto tiene confianza con alguien, pues, se lo cuenta todo, ¿no? Y es muy buena amiga, muy fiel, muy leal. Es una niña muy maja, como decimos en España. Thank you.
Hola, soy David. Yo quería explicaros cómo entré en Parchís. Y entré, porque entré, ¿no?, por una puerta y saldré por otra puerta. Pero esa puerta no la he encontrado aún. Yo conocí a papá de Yolanda, Rudy Ventura, que trabajaba en la casa discográfica Belter. Entonces, estaban buscando un bailarín, ¿no?, poco peor que yo, ¿no?, no tan bueno como yo, y lo encontraron, ¿no? Era un chico feo, Laureano por ahí. Y nada, no les gustaba, ¿no? Y le dijeron, Laureano, no puedes ir, y si te pica, te rascas, Laureano. Y sí, el tipo se fue, siguieron buscando, y el papá de Yolanda me presentó. Y dijeron, ahí va, ¿qué tipo? ¿Cómo baila? No sé qué, ¿cómo canta? Me lo llevo. Va, ya, acá estoy. El bailarín del grupo que se llama David está lleno de marcha y con ganas de vivir. Con alguien que le pare si se pone a bailar, nosotros con las palmas le vamos a ayudar. Ven a mi fiesta, salta a mi fiesta, ven a la fiesta, que baile, lo vas a hacer. Ven a mi fiesta, salta a mi fiesta, ven con esta fiesta, si quieres bailar. David es un chico también muy travieso, un poco más mayor que Fran, o sea que ya ve las cosas más en plan serio. Y le gusta mucho estudiar. Lo que más le gusta son las matemáticas, precisamente. Le gustan los problemas difíciles. Yeah.
Yo en Parchís entré porque mi padre trabaja en la casa de discos, no es artista allí. Entonces mi primo, que es ahora el que hace de maestro, junto con Silvia, hizo unos cuentos infantiles y dijeron si yo podía interpretar un papel de los cuentos infantiles. Y también hicieron unas canciones y me probaron a ver si yo las podría cantar. Y dijeron que sí, entonces a partir de allí empecé a grabar discos como solista. Y al cabo como de 2 años o 3, tuvieron la idea de formar el grupo y me llamaron para hacer el grupo y dije que sí.
De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo, si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Vuela que vuela y verás que no es difícil volar. Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar. Y canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto. Será porque te amo, si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Entonces, Yolanda es la explosión, de una explosión de alegría y de romanticismo. Es muy extrovertida, ya la habréis visto, cuando baila en el escenario y tal. Le gusta muchísimo bailar y cantar. Es un poco coqueta, pero también muy enamoradiza, se toma las cosas muy en serio. Inició pues hace 3 años en Barcelona, España. La casa de discos tuvo la idea de formar un grupo infantil y entonces fue
buscando a los componentes adecuados que le interesaban. Mi historia particular fue de que yo sé tocar la guitarra y entonces pues en el colegio, celebrando una fiesta, seguí tocando una canción de Serrat. Había un batería de la casa de discos Belter, me hizo grabar unas cintas y tal, y aquí estamos. Yo voy a subir a la barriga, sí, pero continúen con nosotros porque ahora nos tiraremos del paracaídas. No nos vayan. Todos mis amigos, quizás que tenga que conseguir superar mi récord, pasar por años de seguir. Están todos a una competición, demostraré que soy el mejor. La partida ya va a empezar. Aparecen invasores y yo empiezo a disparar. Atrás de la derecha quiero pronto derribar. Me atacan la escuadrilla y no sé cómo escapar. Disparo con mi láser y consigo maniobrar. Todos mis amigos piensan siempre en conseguir superar mi récord. No podrán llegar a sentir. Lo reto a todos a una competición. Demostraré que soy el mejor. Luego Tino, bueno, Tino es, aunque tenga la imagen de conquistador de corazones, es un chico muy cariñoso y muy dulce a veces. También muy realista.